Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TV Ana Emilia. Hola Emiliotubers, el día de hoy estoy súper emocionada porque el día de hoy les traigo la segunda parte, el segundo intento de acampando en la azotea, pero en este intento, segundo intento, no estoy sola, estoy con una chica que acaba de salir del manicomio, ya está de alta, pero ella prometió que se iba a portar bien, así que confiamos en su palabra, así que venga Celia. ¡Hola! ¿Cómo estás, Celia? Muy bien, muy feliz. Creo que este reto creo que va a estar padre, va a estar diferente. A es ver tu si primer no nos reto. Llueve otra vez. A ver si no me llueve, porque a ti no te llovió, perdón. Bueno, sí, perdón. Pero bueno, esperamos que no nos llueva, porque aún así las nubes se ven un poquito, tú sabes. Sí, yo sé. Pero estamos muy felices, ¿es tu primer reto? Sí. Haciendo un reto o algo así. 24 así horas. Que, 24 horas. Así que vamos a comenzar. Ok, Celia, te voy a dar el tour de mi azotea para todo. Ok, de este lado de acá, como puedes ver, tenemos la cama, que es donde aquí vamos a descansar, que no está tendida, pero la vamos a tender juntos en un rato. Si llueve, pues esto no nos protege. No. Pero bueno, no importa, excluyamos. Sí, pero proteja, negatividad pero... no, que no entre al chat. No. Positividad, sí. Ven por acá. De este lado de acá tenemos mi Rotoplas. No es broma. Eso lo dije en el video pasado, pero... De este lado de acá tengo mi mesa, que es donde vamos a hacer salchichas y bombones, porque si nos llega a llover, no vamos a arriesgarla y no vamos a hacer hamburguesas como las hice la vez pasada, que fue un show en bajarlas. Así que aquí tenemos bombones, salchichas. Aquí está nuestro asador, que va a ser nuestro mejor amigo en nuestras noches hambrunas. Antes de comenzar, les queremos enseñar las nubes, porque de este lado de acá pueden ver que pues... Huele a que va a haber lluvia. Sí, está como la vez pasada, que está un poquito, no pero sé, tal vez sabes, gris. El cielo nos escuche y el cielo diga, no, hoy no voy a llover. Hoy no voy a llorar, hoy no llores. Hoy no ¿qué llores. Te hizo? Tienes que estar de buen humor, rompió ¿okay? contigo tu novio, no llores. No llores. De este lado de acá, como pueden ver, mira, pásale. De este lado de acá tenemos las nubes hermosas. Acá como que aquí no rompió nadie, no hubo rupturas. Ay, amorosas. Se ve, sí. Se ve preciosa, la verdad. Se ve precioso. Entonces, esperemos que este lado de acá, que no está triste, se venga para acá y se duplique en todo el cielo. Ahora sí te voy a enseñar esto. De este lado de acá es nuestra cama, como yo les dije en el video pasado de la azotea. Supongo que la vamos a atender. La vamos a atender, obviamente no podemos dormir así nomás. Que si quieres, probemos el colchón, ¿va? Está bien, pasa la prueba. Pasa la prueba. Muy bien. Me gusta. Si llega a llover, esta cosa pues no nos protege de la lluvia. Tendremos que bajar, pero si queremos ser valientes, nos hacemos bolita. Así nos hacemos bolita para que no nos llueva. Ay, estaría chido, pero entonces, ojalá y no nos llueve porque no, nadie un rayo ahí cae y nosotros aquí. No. Ok, les voy a enseñar nuestra área de buffet. Antes de darles todo el tour, les quiero decir algo. Después de darles este mini tourcito que nos hace falta, vamos a grabar unos reels porque no quiero que se me vaya la luz. Que si no saben qué son los reels, son como unos videos cortos en Instagram que son súper divertidos, donde bailamos y todo este rollo. Son como musicales, entonces vayan a seguirnos a... los Instagrams que están apareciendo en pantalla, que son el de Celia y el mío, porque ahorita pues vamos a grabar. Y también que vayan a seguir nuestro... e Instagram del team. Ana Emilia Team, para que vayan a seguirlo, porque vamos a subir muchísimas cosas que aquí no se ven exclusivas. Así que vamos a seguir dando el tour rápido. De este lado de acá, ¿qué tenemos, Celia? Tenemos lo que vamos a comer en la noche, o sea que vamos a asar salchichas y bombones. Y aquí tenemos a nuestro mejor amigo, el asador, que nos va a proteger. Sí, que nos va a dar calor o va a alejar a los murciélagos. Ay, sí, por favor. Oigan, yo sé que nuestro buffet es un poco pequeño. Pequeño, sí, pobre. Un poco pero... humilde, no es como el de la reina, pero es lo que tenemos. Pero por si nos llueve, así estamos preparados. Está más fácil que traer hamburguesas. Cosas. Ajá, exactamente. Así que, entonces, a grabar los reels, córrele. Bueno, Celia, es el momento de tender la cama porque les voy a dar un update del cielo.
las nubecitas lindas están siendo tapadas e obstruidas por unas nubes negras. Ojalá la maestra de ciencias estuviera aquí ayudándome a entender qué está pasando. Pero bueno, no importa, atender nuestra cama, ¿no? Perfecto, perfecto. Ahora a bueno, poner... Bueno, está perfecto, pero... ¡Pero está bien! Pero es algo humilde. Perfecto. ¿Ahora qué hacemos? Perfecto. ¿Las salchichas? ¿Los bombones? Sí, vamos a comer. Mira, los bombones para el postre. Ahora okay. Las historias de terror. Ok. Porque vamos a contar historias de terror y también vamos a jugar Roblox. Estoy súper feliz de conectarme con ustedes porque hace mucho que no me conecto con ustedes y ya somos más de 100,000 en Roblox. Tengo que agradecérselos, se los agradezco muchísimo. A ver, pues vamos a abrir esto porque ya supongo que... Está caliente, sí, sí. Está caliente, imagínense sí. Ahí. Sí está no. Caliente. Ok, vamos a echar la salchicha así porque si no nos vamos a quemar. ¡Wii! ¿Echamos las demás? Yo digo que sí, vamos a echarlas todas porque las pusimos en el palo, ¿verdad? ¿Cómo por qué? Ay, Celia, algo que me encanta de mi azotea es la vista, ¿verdad, Celia? ¡Hola! ¡Hola! El día de hoy vamos a jugar Roblox. Estoy súper feliz, de verdad. Hace años que no fue. Exacto, y tenemos 16%, entonces a disfrutar este momento como nunca. Voy a esperar a que me agarre la red. Bueno, ya me cargó mi iPad, entonces aquí tengo mi Roblox. Vamos a jugar en Adopt Me, vamos a aprovechar los 15% que tenemos de batería, así que vamos a entrar. Vamos, te voy a enseñar. Yo te ayudo. Claro, es que casi no sé, porque yo tengo una de Roblox, pero casi no lo utilizo, entonces casi no me meto. Sí, bueno, les quería decir algo. Últimamente, pues como les dije, mi familia en Roblox ha crecido mundialmente. Tengo 100,000 seguidores en Roblox. Neta. Wow. Gracias, estoy súper feliz por hacer Roblox. Entonces, se me unen demasiados. Sí. O sea, muchísimos de ustedes aquí mientras juego las nubes. Pero bueno, estoy súper, súper feliz de que ahorita se unan muchos y que juguemos. Mira, cuando se metan poles. Ya está, Emilia ya. Tubers, estoy con Celia Antigiato. Ok, mira, pues esta es una de mis casas. No la tengo ni nada. Nada decorada. Está súper grande. Sí, es enorme. Yo esa la compré junto a ellos. Pero vete, voy a enseñar. ¿Dónde está Emilia? ¿Dónde está Emilia? Voy a dar una poción, algo así. Pero ve, esta es mi casa de aquí, Celia. Está gigante. Pero ¿cómo las vas haciendo más grande? ¿Las comprando? Sí, aquí está mi mansión sirena, que es mi favorita. O sea, yo les digo que si se van a comprar una casa en Adopt Me, esta es la mejor inversión. Uy, este internet está muy lento, pero aquí estoy viendo a todos. Todavía hay 3. Vamos a mandarles como, hola, amo a Dovni. Ya cambió mi casa. Bueno, espero que esté viendo esto, pero bueno, en pantalla. Esta es mi casa sirena, Celia. Ahí hay un montón de miniatubers, muchos saludos a todos. Ve, me acaban de dar un regalo, pero te voy a enseñar todas las mascotas que me han dado. O sea, yo estoy en shock. Esas son las que ves aquí y ves. Una locura. Y las mascotas son lo mejor, Emilia. Y no me siguen difícil, ¿verdad? Súper difícil. Y la verdad que no necesito que me den mascotas, la verdad. Ustedes que las tengan ustedes. Pero si me las quieren dar, pues muchas gracias, amigos. Los quiero mucho. Vean, aquí estoy con un montón. Les voy a dar una poción a alguien porque de acá tengo pociones. Déjame entrar a mí. Rechazar a mí. Ve los carros. No, es que se la rifan. Son los mejores fans. Ya, te voy a enseñar mis pociones. Aquí tengo pociones. Voy a dar una poción de volar. A ver quién la quiere. Vamos a poner. Vamos a hacer una pregunta. Pregúntase que como les gusta que Celia esté en el team y el que ponga que sí. Okay. Se lo das y el que ponga que no. Les voy a preguntar cuál es el nombre de mi nuevo video. En este momento es el de mi team. Entonces voy a poner. Voy a dar la poción al primero. Posición. Espero que entiendan. Al primero que responda la pregunta. Porque se merecen, ustedes se merecen 1,000 pociones porque son los mejores. La poción. Ahí está. Todos los felicitos. Wow. Amigos, pues hasta aquí se termina nuestro juego en Roblox.
porque el mi internet está muy malo, me llega muy mal hasta arriba, pero esa fue una probadita de que hayamos jugado, creo que estuvo bien. Para la próxima, y no es por el internet, lo que pasa es que es mi carga, tengo 10% y para jugar Roblox esto quita mucho. Y las abreviaturas que se quedaron ahí jugando, van a decir. Pero salió su nombre en el video, salió su nombre en el video, así que de ahí les mando muchos saludos. Vamos a ver las salchichas. Vamos a ver las salchichas, que tengo miedo porque las dejamos mucho tiempo mientras jugábamos Roblox. Se inflaron. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a agarrar esto. ¿Cómo puede ser eso posible? Están tiesas, Celia, tiesas. Vean esto. Escuchen. Están como huecas. A ver, démosle la mordida, pues. Yo no creo que esto sea suficiente para la cena, ¿eh? Pues no te preocupes, vamos a comer bombones. Esto es lo que más se me hace apetitoso. Oh, no, no sabe mal. Sabe raro, como que tiene textura. No, es que, miren, es que lo de afuera sabe quemado, pero lo de adentro pues sabe a salchicha normal. Dejarles algo en claro. Ustedes saben que esta es la segunda parte, el segundo intento de acampando en mi azotea, porque en el primero pues llovió, entonces por eso lo inicié un poquito más tarde con Celia, porque pues en el pasado hice todo lo de la mañana, cosas diferentes, ¿no? De la mañana en la tarde, así que si no lo han visto vayan a verlo, porque si no, no hay contexto. Bueno, sí hay, pero no. Entonces después de este video vayan a ver el otro o lo pueden repetir. Vean, ya se están haciendo. Creo que este bombón ya está. Estos, vean esto. Ok, vamos. Estos, se me pegó las manos. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Me encanta. Ay, está. No. 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 Está lloviendo. Tenía que llegar hoy. Ahorita. Yo pensé que nos íbamos a salvar de esta. A ver, hay que quedarnos un ratito. Capaz si nos salvamos de esta. Está rico. Se siente rico. Mira, agua natural. Está lloviendo, está lloviendo. No, y grueso. Vámonos a acampar a la sala. Producción, que se lleve mi iPad y esto. ¡Vámonos, señor! Tu teléfono, Emilia. Ay, qué vacina. Bueno, Emilia Tubers, qué penita. Parece que era solo una nube y ya dejó de llover. Quedamos en ridiculizadas. Pero bueno, ya no importa. Obviamente, yo creo que sí va a llegar a llover hoy. Sí. Pero ahorita fue una mini, mini nubecita. Ajá. Entonces, pues, ya podemos pues ya seguir. Ya podemos seguir con lo nuestro. Podemos seguir. Ya es de noche, amigos. Por lo tanto, ha llegado el momento de las historias de terror. ¿Quién comienza? Tú. Yo. Yo digo que tú. Espero que tengas una buena. Yo también. Mi historia comienza con una niña. Una niña que no estaba bien de la cabeza. Una niña que tenía problemas mentales. Esta y su prima iban caminando por la plaza comercial. Y al pasar enfrente del cine, se encontraron con una pareja. Una pareja que se veían bastante felices. Esa chica sintió bastante celos. Porque ella estaba sola. Ella no tenía con quién compartir su tiempo. Como lo hacía esa chica. Entonces, ella en su cabeza loca, revoltada, dijo, le voy a hacer la vida imposible a esa chica. Eso estuvo haciendo durante bastante tiempo, pero un día se levantó de su casa, agarró el carro y atropelló al novio. En lugar de dejar ahí al novio, lo agarró y lo llevó a una casa que estaba alejada, a una casa que se decía que estaba embrujada. Ella, esa chica, también contrató a un muerto. Muerto es una persona que tampoco está bien de la cabeza. Es una persona que se dejó influenciar por las maldades de la chica. Y agarró al novio y se lo llevó muy lejos para que nadie lo encontrara. Entonces, la otra chica, la novia del niño ese, con su familia, emprendieron una búsqueda que al final pudieron encontrarlo. Lo encontraron y entonces la chica y el chico fueron felices. Y entonces muchas personas dicen que a la otra chica, a la chica mala, la llevaron a un manicomio y que la sacaron porque ya se había tomado las pastillas y que ya estaba mejor. Pero la realidad es que ella se escapó
Ella se escapó con la ayuda de una persona misteriosa, una persona bastante peligrosa y que está buscando el momento exacto, el momento ideal para vengarse. ¡Wow! ¡Qué miedo! El momento de mi historia ha llegado. Espero que les guste y los asuste. Comenzamos. Hace algunos ayeres había una pareja de chicos que estaban muy enamorados. Por lo tanto, se casaron y la mujer quedó embarazada de dos gemelas. Tristemente, el señor falleció. La señora quedó tan deprimida, tan triste, que dijo: nunca, nunca voy a dejar que nadie, nadie y nada les pase a mis hijas. Por lo tanto, ella cuando se iba a trabajar, una muchacha, una niñera, se quedaba a cuidar a sus gemelas. Un día, la niñera nunca llegó. Las niñas se salieron de su casa con una pelota, pero las niñas no vivían en un lugar cualquiera, vivían en una carretera. La pelota se les fue al otro extremo de la calle, de la carretera, y las niñas cruzaron por ella. ¿Pero qué creen? Un tráiler las atropelló y murieron. La señora quedó muy, muy devastada, pero unos años más tarde consiguió a otra pareja con la cual se casó y se embarazó otra vez de gemelas. La ciudad donde vivían estaba sorprendida porque decían: wow, estas gemelas son idénticas a las otras gemelas, pareciera que son las mismas. Es sorprendente. Un día, al igual que hace unos años pasados, hace que unos años antes, atrás, las niñas nunca llegó a la niñera. Entonces las niñas salieron a la calle y la pelota al igual se les fue. La mamá logró llegar cuando vio que estaban en la calle y les gritó: no vayan a cruzar, quédense ahí. ¿Pero qué crees? Las niñas voltearon y le dijeron: no te preocupes, ya no nos va a atropellar un tráiler otra vez. Emilietubers, espero que les hayan gustado nuestras historias de terror. La verdad que espero que les hayan asustado. Pero ya tenemos sueño, ya es bastante tarde, entonces ya nos vamos a ir a dormir, ¿verdad? Sí, ya. ¿Escuchaste también eso? Sí. Vamos a ver. Yo creo que fue el aire porque no tendría sentido que sí fuera algo más. Ay, no, y sería lo peor si nos pasa esto. Es el colmo de la azotea. Tal vez fue un murciélago que chocó contra algo, no sé. Sí. Tu peor miedo. Ay, Celia, qué buena broma. Es tuya, ¿verdad? No, tú la trajiste, ¿no? No, yo nunca recuerdo tener esa muñeca. No es tuya. No. ¿Me lo juras? Mejor va. No la toquemos, vamos a dormir. Ay, Dios. Ok. Pensemos que fue algo. Fue el viento. Fue el viento. No hagas esta broma, no es gracioso. Ay, no, Celia, de verdad no es tuya. No, yo no me la traje. Ay, ¿sabes qué? Ya vamos. Mejor vámonos. Vámonos, vamos. Celia, ¿segura que no era tu muñeca? No, no era mía, te lo prometo. Ay,
Pues bueno, pues chicos, la verdad, espero que les haya gustado este video. Terminó como no lo esperábamos, pero la verdad cumplimos el acampar en la azotea. Bueno, pues chicos, esperemos que les haya gustado este video. Denle like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y ahora sí, adiós. Bye.